es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta. Vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las con el mensaje del profeta Samuel. Reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron estaba en el
honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Yeah.
caridad. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caridad, un canto fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a agradecerle a través de una oración a nuestro Padre Celestial por este privilegio que Dios nos ha dado para compartir estos gloriosos mensajes a través de este compañerismo. Muchas gracias, Padre Eterno. Una vez más, Señor, nos acercamos con mucha reverencia, con respeto, Señor, porque sabemos que es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Sabemos de que estamos pasando como peregrinos en este mundo, Señor, en este espacio llamado tiempo. Mientras estamos en este mundo, Señor, tenemos que cumplir lo que tú enviaste dentro de tu programa, oh Padre. Un programa que ha sido revelado a través de las siete fiestas, Señor. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculo. Es un programa completo que tú
En el primer momento que nos hiciste, nos enviaste a este mundo, empezó ese programa, Padre, por la caída. Gracias, oh Padre eterno. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de este mensaje que estaba escondido para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Padre amado, entonces, como dice en Lucas 17:30, que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh Padre, gracias Señor, en esta tarde queremos continuar con este compañerismo que tú nos enviaste, Señor. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Oh Padre, ese es tu glorioso mensaje de este último tiempo, que tú fuiste revelado, tú le revelaste para pequeñitos que querían aprender, oh Padre. Entonces, nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que también estarán en la cena en esta tarde, te decimos, Señor, abre vuestra sabiduría y entendimiento para entender lo que tú quieres tratar a través de la lectura con nosotros, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar. Y vamos a concluir con este glorioso mensaje titulado Poniéndonos al lado de Jesús. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de junio del año 1962. Vamos a concluir a partir de los párrafos 124. Dice, pongámonos a su lado. Estemos, ustedes y yo, hermanos, unámonos con él esta noche. La tormenta viene y no espere hasta que el pequeño barco se hunda. Recibámosle en nuestra pequeña barca ahora mismo. Usted podría mirar y decir, no puedo entender todas estas cosas, hermano Branham. Vea si decimos alguna cosa aparte de lo que está en la palabra. Vea si hay algo ahí, sino lo que él prometió hacer. A veces eso le podría parecer un poco tétrico o a usted. Usted piensa, uy, hermano, no puede entender eso. Pero habrá un día cuando esta vida suya se esté yendo. Entonces eso no le parecerá tan mal cuando usted mismo sabe que usted tiene que regresar al Dios que lo creó a usted. Usted entonces querrá recibir, recibámosle ahora mismo antes de que la tormenta se ponga peor de lo que está. 125. Yo quiero que él que entre en mi corazón. Yo no quiero él a él tanto en mi vida hasta que todo mi ser esté saturado, que mi mente, mis pensamientos, todo lo que yo soy sea gobernado y controlado por Cristo Jesús. Quiero estar tan fuera de mí mismo que todo lo que yo sepa y sea, pues, vea, sea Jesucristo. Y si yo quiero venir delante de todos ustedes, si el Dios del cielo les permite a ustedes tener estas cosas de las que les he hablado, cuando yo vengo entre ustedes, quiero conocer a Cristo y a Él crucificado. Yo quiero conocer la gloria y las preciosas alabanzas de Dios, sentarme entre ustedes y escuchar a un ministro levantarse y dar alabanza a Dios por lo que él ha visto que se han hecho en su iglesia, y otro más por lo que él vio hacerse en su iglesia, y otra más por lo que él vio hacerse en su iglesia. Eso es exactamente lo que ellos hicieron. Párrafo 126. Y cuando ellos se juntaron y se reunieron en compañerismo en Hechos 4, estaban dando cuenta de lo que Dios había hecho por aquí y los que Dios había hecho por acá. Y Pedro y Juan habían sido azotados y fueron forzados a prometer que si ellos hacían lo que les harían a ellos y ellos predicaban más en el nombre de Jesús. Y ellos se reunieron con su gente y todos ellos oraron de común acuerdo y oraron en la voluntad de Dios y citaron la escritura. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y cuando ellos oraron, el Espíritu Santo sacudió el lugar donde ellos estaban reunidos. Esa es la clase de reuniones que necesitamos. Eso es lo que debemos tener, hermanos. 127. Seamos fortificados por la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, y hagamos que nuestra luz brille ahora, que seamos como Esteban. Él se paró ahí, un hombre solo delante de aquel
consejo del Sanedrín, de que quizás medio millón de hombres parados ahí, cada uno de ellos señalando con su dedo de acusación en su cara. Cuando aquel hombre pequeño salió allí, decían que brillaba como un ángel. Yo no digo que quizás una luz en su rostro, sí, un ángel no tiene que tener una luz sobre él, pero un ángel es un hombre, un ángel es un mensajero y un mensajero que sabe de qué está hablando. Salió allí y dijo, hombres y hermanos y padres, nuestros padres en Mesopotamia, ¿cómo ellos fueron sacados? Y Abraham, y etcétera, y así fulano de tal. Entonces él llegó al punto de estropearlo y dijo, oh, ustedes duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ¿por qué es que vosotros siempre resistís al Espíritu Santo? Como vuestros padres, así también vosotros, él conocía exactamente dónde estaba parado. Por eso es que él estaba brillando. Él no tenía nada de temor. Él sabía en quién había creído. Aun cuando la muerte tocó a la puerta del corazón de San Pablo y él dijo, yo sé en quién he creído y estoy persuadido que él es capaz de guardar aquello lo cual he encomendado para este día. Amén. 128 el párrafo. El Señor los bendiga, hermanos. Lo siento que los mantuve aquí hasta 20, 25 minutos para la noche. Yo sé que esto no es lo acostumbrado para ustedes, lamento haberlo hecho, pero ustedes han sido realmente atentos esta noche. Ninguno de ustedes se ha ido, ustedes se han sentado y han prestado toda su atención. Y yo confío y espero que en mi pequeña plática, entrecortada y nerviosa, que Dios, el Espíritu Santo, en algún lugar haya depositado una pequeña simiente en sus corazones, que el poder de Dios le dará y la traerá a vida. Así como la mujer junto al pozo y otros quienes están predestinados para la vida eterna. Dios les bendiga. Hermana Neville, va allá, va usted a despedir, ¿o qué quiere usted hacer? Como solo le aman a él, la congregación responde, amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Lo creerán? Amén. Amén. ¿Le aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creerán? Amén, amén, amén. Queremos contarle, perdón, queremos cantarle. Amén, 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 amén. La Biblia es verdad, amén. Yo la creo, amén. Es la palabra de Dios, amén, amén, amén. Pongámonos de pie. Amén, 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 amén. Señor, te amamos, amén. Amén, 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 amén. Creemos que tú vienes, amén. Estamos listos para encontrarte, amén. Ven, Señor Jesús, amén, amén, amén. Rogamos, Dios, que nos permita hacer lo mejor posible en todo tiempo para servirle a Él. Amén, 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 amén. Yo confío que Él les bendecirá y preservará y guardará y vigilará entre nosotros y les encenderá en su reino para hacer grandes obras y que me ayudará en el campo hasta que nos encontremos otra vez. Amén, 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 amén. Oraré por ustedes. ¿Orarán ustedes por mí? Amén, 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 amén. Párrafo 129. Nuestro Padre, nos hemos reunido esta noche en el nombre del noble Señor Jesús, ese amado y querido nombre de que todos nosotros amamos y adoramos. Estoy pensando cómo es que grupos de hombres a través de los años, por 30 años o más, nos hemos reunido en este pequeño y viejo edificio. Cómo nos sentábamos alrededor de una estufa con nuestros pies casi para congelarse y sentados ahí con nuestros pies sobre la estufa y hablar acerca del Señor Jesús. Estoy pensando de algunos preciosos pies que una vez pisaron sobre la tierra, que se sentaron con sus pies recargados ahí. Estoy pensando del anciano hermano Sewell, el hermano Spar, el hermano Georgi de Ars, muchas otras almas preciosas que una vez se sentaron con sus pies contra aquella estufa, que se han ido a encontrar al Señor esta noche, descansando allá en la tumba, esperando aquella gran orden de lo alto. Ellos pelearon una batalla, ellos guardaron la fe, ellos terminaron la carrera y ahora ellos están esperando por la corona de justicia que el Señor, el juez justo, les dará en aquel día.
Dios Padre, cuando nosotros dedicamos esta pequeña iglesia en la esquina, oramos y dijimos, Señor Jesús, permite que permanezca y que haya gente en ella cuando tú abras los cielos para venir en aquel arrebatamiento secreto y rápido de la iglesia. Dios, yo ruego que almas que han venido a este altar, almas que te han servido, la semilla del Evangelio que ha sido sembrada una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, a través de aquí por 30 años, que creemos que muchas de aquellas preciosas personas estarán ahí en aquel día por causa de los débiles esfuerzos que hemos hecho para traer la palabra a esa vida predestinada. Te agradecemos por ello y confiamos, Dios, esta noche que ni uno presente ahora fallara en estar presente en aquel día, cubierto por la sangre, anclado en Jesús. Permítelo, Padre, confiamos en Él. Ahora nos vamos a reunir otra vez aquí el domingo por la mañana, muchos de nosotros, y rogamos Dios que tú estarás y que partirás el pan de vida para nosotros. Dios, recordaremos al hermano Rudel y su lugar ahí arriba, donde aquellos quienes permanecen con Él. Sí, con ese precioso muchacho, Señor. Yo ruego así mientras lo veo creciendo. Veo estos jóvenes. Siento como si ellos fueran mis Timoteos. Yo ruego, Padre, que tú le bendigas al hermano Rudel en su ministerio. Bendice al hermano Junior Jackson. Oh Dios, pedimos que tus bendiciones sean sobre él y sobre nuestro hermano Grace, sobre el hermano Slingish, sobre este otro hermano ahí que está tomando su lugar, y el hermano Billy, y el hermano, todos estos hermanos aquí, Señor, y al hermano Neville, y cada uno de nosotros, Señor. Nosotros solo rogamos que tus bendiciones sean derramadas sobre nosotros, que tu gracia sea todo lo que necesitemos, Señor, para continuar, y que nunca olvidemos del pequeño comentario de esta noche, aunque aquella mujercita parada ahí, sin saber cuál sería el fin, pero Jesús necesitaba atención y ella se la estaba dando. Sí, lavado sus pies. Una cosa no hecha aún. Aquellos quienes reclamaban ser sus siervos habían fallado en hacerlo. Y ellos estaban tratando de burlarse de él, pero ella le hizo un servicio, no esperando una recompensa, y no se pudo haber hecho uno más grande. Dios, que nosotros hagamos lo mismo, solo seguir empujando y hacer el servicio de Dios, y todo lo que anhelamos hacer, Señor, es oír en aquel día, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Entra en el gozo de tu Señor que ha sido preparado para ti desde la fundación del mundo. Dios, concédenos hacer eso y guardar compañerismo unos con otros, y que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos guíe y nos dirija en todo lo que hagamos, y danos larga vida, tal vez si es posible, para ver la venida del Señor Jesús. Lo pedimos su nombre. Amén. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con los otros, igual a lo celestial. Al irnos de este calor se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. La Biblia dice que ellos cantaron un himno y salieron. Dios les bendiga hasta que la vea otra vez el domingo por la mañana, Dios mediante. Adiós. Adiós. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Poniéndonos al lado de Jesús, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de junio del año 1962, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula El Evangelismo en el Tiempo del Fin, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 6 de junio, perdón, 3 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Continuando con la lectura del mensaje, el evangelismo en el tiempo del fin. Iniciamos, párrafo 1. Muchas gracias, hermanos Neville. Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ¿habrán algunos aquí con una petición especial la cual desean dar a conocer por medio de levantar una mano? El Señor ve estas cosas, estoy seguro, y confiamos que Él se los ha de conceder. 2. Nuestro Padre Celestial, nos hemos reunido en esta mañana con ningún otro propósito aparte de ensalzar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque ya hemos sentido su presencia y estamos seguros que Él se encuentra con nosotros, por cuanto así es su promesa. Donde dos o más estuvieren reunidos en mi nombre, allí estaré yo en su medio. Amén. Ahora, estamos rogando tus bendiciones, Señor, sobre todas estas peticiones en este día, las cuales fueron presentadas por el levantamiento de las manos. Tú conoces lo que está debajo de cada mano en el corazón. Yo ruego que les respondas a cada uno. Te agradecemos en este día por la oportunidad que tenemos de alabarte. Te agradecemos por esta iglesia y por este pueblo y por los hermanos de fe igualmente preciosa. Y ahora rogamos que nos concedas los deseos de nuestros corazones en este día. Y eso es el poder servirte a ti. Aliméntanos con aquel maná escondido, el cual tú mismo dijiste en la Biblia que estaba reservado para el sacerdocio solamente. Y hemos sido instruidos que nosotros somos sacerdotes de Dios, ofreciendo sacrificios espirituales, el fruto de nuestros labios, rindiendo alabanzas a su nombre. Y ahora rogamos que nos bendigas en el resto de este culto, proporcionándonos el pan de vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 3. Estoy muy contento en ver que toda nuestra gran familia ha vuelto en esta mañana y que puedo estar yo aquí con ustedes. Para todos aquellos extranjeros que habitan en distintas partes de la nación, que se reúnen con nosotros cada domingo, aquí no tenemos ninguna denominación, solamente nos reunimos todos aquellos que creemos en Dios y nos reunimos para adorar al Señor juntos y ofrecer nuestras oraciones a Dios y hacerle notorias a Él nuestras confesiones. Cada domingo y aún cada día pasamos por un purgatorio, purgando nuestras almas de nuestros pecados por medio de su Espíritu Santo, intentando vivir así lo más santo que podamos en esta edad presente, vigilando por su aparición a cualquier momento. Eso lo estamos buscando a cualquier momento. En este día tenemos un programa algo extenso. En esta mañana tenemos nuestros cultos de la escuela dominical y luego por la noche tenemos un programa muy especial. Mi buen amigo, el hermano José Bose, el cual ciertamente no es un desconocido entre nosotros, pero creo que es la primera vez que nos ha visitado en la iglesia. De todo el mundo entero donde he viajado, yo siempre he tenido dos iglesias, las cuales siempre llamaba iglesias modelos. Una de ellas es donde pastorea nuestro hermano José Bosé, la iglesia Filadelfia, en Chicago, Illinois. La otra es la iglesia del hermano Jacques Murray, en Shreveport, Luisiana. He estado en esas dos iglesias tanto que cuando llegaba a casa del campo misionero, alguien comentó: no llamen a Jeffersonville buscando al hermano Branham. Llamen mejor a Chicago. Si no se encuentra allí, entonces llamen a Shreveport. Porque pasaba tanto tiempo en esos lugares. Párrafo 5. Pero ahora,
José se ha mudado de Chicago. Al principio nos partió el corazón cuando pensamos que él se tuviera que mudar de Chicago, pero después de oración hallamos que era Dios dándole un llamamiento. Y este amiguito mío ha comenzado a abrir una tremenda obra en Tanganica y Kenia y Uganda. Él está efectuando una gran obra y nosotros nos sentimos dirigidos en ayudarle en todo lo posible en esta obra. Si es la voluntad de Dios, yo estoy haciendo planes para este enero próximo de estar con él en sus colegios a través del África, en nuestro camino hacia Sudáfrica. Hoy, en la noche, cuando él nos hable a la iglesia, él les dirá más acerca de todo eso. Él estará hablando hoy en la tarde como a las 8, después de los preliminares. Luego él tiene una película, la cual les va a gustar, estoy seguro. Esa película es de sus colegios allá en África y todo lo que el Señor ha hecho por él. Y eso apenas en estos pocos años. Me anima mucho a mí al ver la película por cuanto muestra lo que Dios puede hacer con una sola persona, quien logra hallar su voluntad y su lugar después de haber esperado por años buscando. Luego que camine en la dirección en que Dios le guíe, traigan todos los niños. La primera parte es una parte bien corta. ¿Conocen? El hermano José tiene un gran humor y seguramente él pensó que yo estaría viendo esta película. Una cierta noche salió para filmar un león y en África abundan los leones. Entonces él salió y filmó este león y me pareció tan gracioso porque después de que la leona mató cierto animal y se lo estaban comiendo, y ella estaba arrancándole la piel y a la vez allí se ve el leoncito pequeño siguiéndola y parece que él lo quería matar de nuevo. Estoy seguro que a los pequeños les va a gustar esa parte, los primeros 5 a 10 minutos. Vengan temprano. 7. Ahora no se me ha pedido que dijese yo esto y la verdad es que no deseo decirlo. El hermano José no sabe nada de esto, pero en esta noche yo pienso que sería bueno mostrar nuestro agradecimiento a nuestro hermano José y lo haremos con una ofrenda para su obra misionera en el exterior. Creemos que el Señor Jesús está por llegar y si usted ha estado ahorrando una ofrendita misionera o algo así para los misioneros y desearía contribuir en esta ocasión, puede llenar el cheque a favor de José Bosé en esta noche. Yo conozco muy bien a mi hermano José como un amigo muy personal e íntimo y sé que este dinero será usado para el reino de Dios, a lo mejor de su conocimiento. 8. Antes de seguir más adelante, quisiera introducirlo a él para que nos diga algunas palabras. Traté que él tomara el servicio de esta mañana, pero él hablará esta noche y la cámara estará lista y la pantalla para la película. Pero ahora me gustaría decirle a la iglesia e introducir a la iglesia mi buen amigo y hermano José Bosé. Hermano Bosé habla por 8 minutos. Gracias, hermano José. Eso es muy bueno. Esto es Suecia y Irlanda juntos. Dios los bendiga a usted, hermano José. Gracias por sus buenos pensamientos, hermano José. Yo puedo decir lo mismo acerca de él. Tan agradecido al Señor por el inmenso trabajo en África. Y él nos dirá más esta noche. Párrafo 9. Ahora, yo creo que Billy vino y me dijo que el hermano Neville o alguien, el sonido no es bueno atrás. ¿Me pueden oír bien allá atrás? ¿No? No me oyen muy bien. ¿Podrían ajustar el equipo? Y yo creo, mientras estamos esperando por el hacer eso, ahora creo que mi sobrina Donna y su esposo Teddy
tienen un pequeño que desean presentar al Señor. Donna, si por favor nos trae este pequeño ahora mismo. ¿Está por allí la hermana que nos toca el piano? Párrafo 10. Tenemos un corito que cantamos cuando presentamos a los niños y se llama Traed los pequeños a Jesús. Ahora, muchas iglesias tienen la costumbre de rociar a estos pequeños y esto será muy bien si así lo desean hacer. Está bien. En cuanto me concierne a mí, otros tienen distintas cosas que quizás llamen bautismo. Y si ellos desean llamar tales cosas bautismo, pues está bien conmigo. Pero las escrituras son lo que nosotros intentamos seguir, exactamente como la Biblia lo dice. Mantengámonos en las escrituras. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hallamos que trajeron los pequeños a Jesús y él los bendijo diciendo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y así es como lo hacemos nosotros. El pastor y yo nos paramos aquí al frente y tomamos al pequeño y ofrecemos una oración de dedicación al Señor. Y entonces, cuando estén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje y recordando que hemos iniciado el evangelismo en el tiempo del fin, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de junio del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, los párrafos 11 al 20. Dios bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, el evangelismo en el tiempo del fin, párrafo 11. Nosotros no sentimos que un bebé tenga pecado más de aquel pecado en que fue nacido. Todos somos nacidos en pecado, formados en maldad y llegamos al mundo hablando mentiras. Ahora, cuando Jesús murió en el Calvario, él allí llevó los pecados del mundo. El niño pudo haber muerto antes de nacer o pudo haber muerto en algún tiempo antes de llegar a la edad de responsabilidad. De todos modos, tal criatura no tiene pecado por cuanto Jesús quitó los pecados del mundo. Pero después, cuando ya tiene edad y comete pecado, entonces tiene que confesar sus pecados y ser bautizado para la remisión de sus pecados. Pero en este caso, aquí está demasiado joven. 12. Cantemos pues este himno: traedlos, traedlos, traedlos del campo del pecado, traedlos, traedlos, traed los pequeños a Jesús. Estamos muy contentos de ver esta pareja tan joven y tan amable venir en esta mañana con este pequeño Teodoro. Rogamos que Dios lo bendiga abundantemente y le conceda la vida eterna en el mundo por venir y también una vida muy larga aquí. Este joven se llama Teodoro Arnold. Todos nosotros, todos conocemos al padre Teddy, nuestro hermano aquí en la iglesia, que se casó con la hija de mi hermano. Sí, Donna. Y ahora tienen este jovencito, creo que es su segundo hijo. También tienen una hija, ¿correcto? Esta es una criatura muy alerta. Siempre pienso que se me va a quebrar. Parecen ser tan delicados. Temo que se me vaya a quebrar. Ahora, ¿puede imaginarse usted a una madre trayendo un pequeñito así al Señor Jesús? Si él estuviera aquí en esta mañana, en persona, así como estamos parados nosotros, esta madre rápidamente correría a él, rogando que él le impusiera las manos sobre este pequeño para bendecirlo. El corazón del padre se estaría regocijando. Sabemos que Dios les ha concedido esto en su matrimonio y ahora ellos desean devolverlo a Dios en agradecimiento de él, habiéndoselos concedido. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 3. Nuestro Padre Celestial, estamos intentando seguir tu ejemplo. Cuando los padres y las madres te trajeron sus pequeños, tú les impusiste tus manos y los bendijiste. Y ahora, Padre Celestial, esta pareja tan joven han sido bendecidos en su hogar al recibir a este jovencito, Teddy Arnold Jr.
Rogamos, Padre Celestial, que tus bendiciones reposen sobre el niño. Imponemos nuestras manos sobre él en conmemoración de ti y tu promesa hacia nosotros, que nosotros debiéramos imponer nuestras manos sobre las personas en conmemoración de tu gran palabra. Bendice al pequeño Teddy, Dios. Rogamos que le concedas una vida larga y buena salud, que él pueda vivir hasta ver la venida del Señor, si eso fuere posible. Y rogamos también por su padre y su madre, que ellos sean bendecidos al criar este hijo. Y si existe el día de mañana, Señor, haz de él un ministro del Evangelio y dale a él las cosas que has prometido a la raza humana, que así él pueda tener la vida y esta en abundancia. Te entregamos ahora mismo a Teddy Arnold, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a Donna y Teddy y les conceda una vida larga y muchas bendiciones. Y a ti también, Teddy, pequeño, porque él te ama. 14. Yo pienso que así son tan hermosos. Yo amo a toda la humanidad, pero pienso que los pequeños así, y también los ancianos, cuando ya envejecen, algún anciano o anciana que haya venido caminando por la senda y son tan débiles, yo pienso que son tan lamentables. Nunca debemos despreciarlos. Si los vemos cruzando la calle, debemos cederles el paso. ¿Qué tal si ese fuera su papá o su mamá? Es de alguien y debemos rendirles el honor. Ellos quizás hablan así despacio y se alargan. Y quizás son cosas que ni siquiera le interesan a usted. Pero recuerde, algún día usted también puede llegar a ser anciano. Tengamos ese respeto. Párrafo 15. Luego estos pequeños, ¿quién podría maltratar a uno así? Y de paso, usted nunca debe hacer eso. Jesús dijo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Recuerden, cada uno tiene un ángel. Cuando uno nace, ese ángel permanece con usted por toda la vida. Luego, cuando uno es salvo, entonces tiene al Espíritu Santo y él le guía y le dirige. 16. Ahora estoy mirando por toda la congregación para ver a los que conozco. Y si no estoy errado, estoy mirando a las hermanas que han venido de Chicago. Hermana Peckinpah. Y las demás seguramente se sienten como en casa, teniendo a este representante aquí. Estamos contentos en esta mañana al ver al hermano y a la hermana Cox. Los conocemos como Charlie y Nelly. Me supongo que Rodney también está por aquí, hermana Cox. Y aquí está el hermano Willard Dyson, uno de nuestros hermanos ministros. Son tantos que no alcanzaría para llamarlos a todos. 17. Estamos contentos en ver al hermano y la hermana Evans. Este es el hermano que le estaba diciendo que fue picado por la serpiente cascabel y el Señor lo sanó. ¿Puede levantar la mano, hermano Evans, para que lo puedan ver? Andábamos en la pesca y una serpiente cascabel le picó en la pierna. Le impusimos las manos y oramos por él y ni siquiera le dolió ni nada. Ustedes saben que la Biblia dice que lanzarán demonios y caminará sobre cabezas de escorpiones y serpientes y nada les dañará. Y en mi nombre, todos aquellos que creen en mí, todos los poderes y todo lo que harían, todo eso que nos ha sido dado, si usted simplemente no tiene temor. En el 18. ¿Qué tal si alguien le diese a usted un cheque y tuviera un nombre firmado? Si usted sigue por toda la vida con ese cheque en el bolsillo, no le beneficiaría en nada. Lo tiene que cambiar en efectivo, y así es con toda promesa en la Biblia. Cada una tiene la firma de Jesucristo. El Banco del Cielo es responsable, y el depósito fue hecho allá en el Calvario, cuando nuestros pecados fueron todos perdonados y fuimos hechos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, no tengan temor de cambiar en efectivo cualquiera de las dádivas que Dios nos ha prometido. Recuerden, Él lo ha prometido y eso entonces es suyo. Yo lo he visto a Él parar las llamas del fuego
parar la sangre. Él ha calmado la violencia del diablo, ha lanzado enemigos, ha sanado cáncer, ha levantado al muerto cuando el médico vio que había muerto muchas horas antes y la persona se levanta en vida. Yo mismo he visto esas cosas vez tras vez en mi propio ministerio tan débil. He visto a las bestias salvajes domadas hasta ni poder moverse y tantas cosas más. Él sigue siendo Dios. Si en alguna ocasión fue Dios, entonces permanece Dios. Y si no es Dios, entonces nunca fue Dios. Porque para ser Dios tendría que ser infinito y así conocería todas las cosas. Tendría que ser omnipotente, todopoderoso, omnisciente, presente en todo lugar. Él simplemente es Dios, la perfección de la perfección, Dios. 19. Ahora, en veces cuando estoy instruyendo en esta clase de escuela dominical, me extiendo hasta las 4 de la tarde. Hace algunas semanas estuvimos aquí 6 horas. No quiero asustarle. No tenemos esa intención en esta mañana. Apenas nos quedaremos unas 5:30. Quizás no los vea a ustedes por un tiempo. Estoy por salir para los estados de Carolina Norte y Sur, luego hacia la costa del Pacífico y por toda la costa y de allí a Canadá y Alaska. Luego volveremos aquí y de allí, y mediante viajaremos al África y estar en tiempo con mi hermano José. Y estar un tiempo con mi hermano José. Y allí viajaremos a Sudáfrica nuevamente. Párrafo 20. Tuvimos una tremenda reunión no hace mucho en Sudáfrica, lo cual cambió todo el curso de África en unas cuantas horas. Cuando Dios obró en su manera tan milagrosa, se encontraba anunciado en los periódicos en la primera página y hasta la segunda y tercera página distintos artículos referentes a las campañas. Cuando primeramente se conoció de este ministerio allá, fue una desaprobación completa. Ni siquiera le querían vender gasolina a uno que viajaba a los cultos. Decían que era un loco fanático, pero al día siguiente ya le querían regalar la gasolina. Esa es la diferencia. Algo sucede. Este hombre estaba acariciando un leoncito pequeño que tenía y uno de allí le preguntó, ¿y usted a dónde va? Le respondió, yo voy a Johannesburgo. Ah, usted es un negociante. Dijo, no, yo voy a ver al hermano Branham en la campaña. El que le atendía dijo, ¿cómo puede ser? Usted parece ser una persona de mayor inteligencia. Y le dijo, pues yo soy cristiano y voy para ver aquello. Este le dijo, vale más que vaya y compre su gasolina en otra parte. Entonces, al otro día, cuando volvía, este era el único lugar donde parar hasta llegar al Transvaal. Y el hombre tuvo que pasar por ese mismo lugar y se paró en la otra gasolinera, más abajo. Y aquel primero vino corriendo y gritando, ¡venga acá! Los periódicos habían reportado todo cuanto nuestro Señor había hecho en la primera plana y también en las siguientes páginas, todo lleno. Así que estamos muy agradecidos por todo aquello. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el evangelismo en el tiempo del fin. Predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 3 de junio del año 1962. Continuamos. Párrafo 21 dice, ahora en esta ocasión que nos hemos reunido. Y si algunos de ustedes tienen amigos por allá, estaremos en el Coyplal. Es una tremenda exhibición de ganado y todo lo que concierne al oeste, allá en la costa del Pacífico, en la ciudad de Choctaw. Algunos de ustedes que son como yo y les gustan los rifles, yo voy a visitar a la fábrica de Willis Berry y están bienvenidos para acompañarme si desean. Si están, durante el día hay tantos lugares donde visitar como la isla Catalina. Ya saben cómo es. Y para ustedes, padres y madres que tienen pequeños, allí está Disneylandia. Ellos también son parte del grupo. Tráiganlos, sé que se gozarán. Y sobre todo, oren por que Dios abra los ojos de los incrédulos y que haya convertidos a Cristo. Párrafo 22. Ahora deseamos leer unas cuantas palabras de la Biblia porque me gusta hacer esto.
Luego tengo algunas escrituras apuntadas y algunos apuntes de donde deseo instruir por algunos momentos en esta mañana. Recordemos el culto de esta noche. Quisiera poder contarles todo lo que ha acontecido durante esta semana en las entrevistas privadas, pero no tengo tiempo suficiente. Y sé que algunos están sentados aquí en esta mañana aún esperando por su entrevista. Han venido de lejos y trataremos de coordinar todo esto durante esta semana, cuando menos lo que están esperando antes de que viajemos. Párrafo 23. Ahora, deseamos abrir la Biblia en los Evangelios en San Marcos capítulo 16. El título que le he puesto a este estudio de hoy es El Evangelismo en el tiempo del fin. Comencemos a leer Marcos 16 con el verso 14. 33. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Tanto se podría decir de esto. Esta fue la última comisión que el Señor le dio a la iglesia. Párrafo 25. Ahora estamos pensando en el evangelismo en el tiempo del fin. Y cualquier persona que pueda leer el periódico y que también pueda leer los cielos, cómo se oscurecen y cómo las nubes aparecen. Él sabe que está por llegar la lluvia. Se puede sentir en el aire y se ven los rayos a lo lejos y el reflejo y se sienten los vientos. Se sabe que está llegando una tempestad. La lluvia está en camino. Cualquier persona puede leer el periódico y puede ver las condiciones de esta nación y de las naciones y se da cuenta que algo está por suceder. Cuando usted ve a estas personas siempre discutiendo y cada uno con tanto armamento para pelear y nunca concuerdan, se quitan los zapatos y dan golpes en el escritorio y así en sus conferencias, usted sabe que algo está por suceder. Y eso produce sobre el pueblo un sentir que algo está por suceder. El mundo, como diríamos, el cosmos. El mundo de afuera. Ellos sienten que viene una destrucción, como por ejemplo una edad atómica que está a punto de estallar. El cristiano sabe que es la venida del Señor. Existe un ambiente, pero depende qué está usted mirando. Porque nuestro Señor nos ha dicho claramente lo que habría de suceder en esa hora. No conocemos el minuto ni la hora, pero sí sabemos que estamos aproximando algo ahora mismo. Párrafo 26. Como yo estaba hablando aquí no hace mucho, dije que estaba observando una ovejita ya en África, afuera de un corral. Estaba comiendo tranquilamente en el pasto verde, pero de repente se puso muy nerviosa. No sabía yo qué le pasaba. Usted sabe que una oveja no puede hallar su camino de regreso, de donde vino. Ella se pierde por completo. Por eso el Señor nos asemeja a nosotros, a las ovejas. Cuando andamos perdidos, existe una sola cosa para hacernos volver, el pastor. Y esta ovejita estaba gimiendo, se había extraviado del corral. Yo estaba observando ya en el pasto, mucho más abajo, y la oveja no podía ver este peligro. Y un cordero o una oveja no puede olfatear su enemigo como lo hace el venado u otro animal. Pero ella podía sentir que la muerte estaba muy cerca, y allí venía acercándose un león. Él podía olfatear la oveja y venía llegando para llevárselo. Entonces este animalito se puso muy nervioso y no se notaba que él por qué, pero era que la muerte estaba muy cercana. Párrafo 27. Y asimismo está el mundo.
en un estado tan neurótico que uno los ve corriendo por la carretera a 90 millas por hora para llegar a la cantina y sentarse a tomar por 2 horas antes de seguir a la casa. Y todo es una embestida tan violenta. Si usted le habla a una persona, se revientan. El otro día yo estaba hablando en un cierto tabernáculo acerca de cómo fui aquí al hospital, tratando de ayudarle al hermano Neville con alguna de sus llamadas. Cada vez que yo le hablaba a una enfermera o a un doctor, me gritaban. Yo no sé nada de eso. Me pregunté, ¿qué pasa con esta gente? Me supongo que solo están dejando escapar la presión. Pero los psiquiatras están atendiendo a los mismos psiquiatras. Pero sí existe un remedio. Y ese es Cristo. Párrafo 28. Ahora el cristiano no debe estar en esa condición. Debemos estar contentos esperando la venida por cuanto está muy cercana. Podemos sentir el vientecito suave y fresco del Calvario. Cuando observamos y vemos al Dios del cielo, quien nos hizo la promesa y las mismas cosas que hizo Jesús en su vida. Él prometió que éstas se habrían de repetir en los últimos días y aquí las estamos viendo. ¿Qué es? Es un viento refrescante como cuando viene la lluvia. Sabemos que la redención está muy cercana. Algo está por suceder. Ahora el mundo no ve eso. Se mofan de tales cosas, así como hicieron en otros tiempos. Pero nosotros sabemos que viene y está muy cercana. Por esa razón yo escogí en este día hablar de este tema, siendo que será el último por algún tiempo aquí en el tabernáculo. El evangelismo en el tiempo del fin. Y cuando andamos ocupados en la obra misionera o nos encontramos en el campo misionero, en el exterior, con la palabra de Dios, siempre sabemos que estamos en la voluntad de Dios, por cuanto la primera comisión que Jesús le dio a su iglesia fue ir y predicar el evangelio. Y esta última comisión también fue que se predicara el Evangelio. Párrafo 29. La primera ocasión cuando él ordenó a personas que predicaran la palabra y que salieran al campo, a ellos les dijo: sanad a los enfermos, levantad a los muertos, lanzad demonios, de gracia recibisteis, de gracia dad. San Mateo 18. Cuando él envió a los 70 de dos en dos, esa fue la primera comisión que él dio a su iglesia. Ahora, en la última comisión que él le dio a su iglesia antes de ser recibido en la gloria, él dijo: id por todo el mundo. Él acababa de levantarse de entre los muertos. Algunos se habían reunido y él los censuró por razón del endurecimiento de su corazón debido a la incredulidad y por cuanto no habían creído aquellos que sí lo habían visto después de su resurrección. Vea usted. Estos tenían un testimonio de que en realidad habían visto al Señor, pero estos otros no les creían a ellos y Él los censuró por razón del endurecimiento de sus corazones. Ellos no les creían a estos otros que habían visto que Él no estaba muerto, sino que estaba vivo. Párrafo 30. Es lo mismo hoy en día, cuando están viendo sus obras. Ahora ya hemos visto y aún estamos presenciando la aparición del Señor. Recuerden, aparecer y venir son dos palabras distintas. Aparecer y luego llegar. Ahora mismo es la aparición. Él ya ha aparecido en estos últimos días aquí con nosotros en estos últimos años. Y esa es una señal de su venida. Él está apareciendo en su iglesia en la forma del Espíritu Santo, mostrando que es el mismo por cuanto el humano no puede hacer estas cosas, las cuales ustedes están viendo al Espíritu Santo hacer. Entonces, esa es la aparición del Señor. Recuerden, fue hablado en ambos lugares de aparecer y venir. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado el evangelismo en el tiempo del fin, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje: el evangelismo en el tiempo del fin. Párrafo 31. Ahora, él los censuró por el endurecimiento de sus corazones, por cuanto no creyeron a aquellos que sí lo habían visto.
Yo creo que él haría lo mismo hoy en día. Ellos allá no creyeron al testimonio de esas personas y por eso él los censuró. Luego él los comisionó a que salieran por todo el mundo y que predicaran el evangelio a toda criatura y que él mismo estaría con ellos hasta la consumación, o sea, el fin del mundo. Estas señales seguirán a los que creyeren. 32. Hoy en día tratamos de tomar la palabra escrita y la tenemos en forma escrita, en forma de credos, etc. Y la tratamos de llevar a todo el mundo. Y los misioneros han salido en todos rumbos. Pero, ¿qué hallamos al llegar? Un nativo que no sabe ni cómo leer su propio nombre y con un tratado en la mano. Él no sabe nada de eso. Igual como quizás no conozca él cuál es la mano derecha y cuál es la izquierda. Pero cuando Jesús dijo, id y predicad el evangelio, él allí no les dijo, enseñad la palabra, sino más bien, predicad el evangelio. Y el evangelio no vino solamente en palabra, sino en la manifestación de la palabra. Amén. Porque la única manera en que se pudo efectuar fue que él trajera su promesa a cumplimiento. 33. Cualquiera puede leer, como por ejemplo allá con William Jennings Bryan, cuando estaba debatiendo con Darrell sobre las teorías de Darwin. Este solamente podía decir lo que Darwin había dicho. Y William Jennings Bryan solo podía decir lo que la Biblia decía. Y de eso consistía el debate. Pero en este caso acá, Dios viene entre el pueblo y prueba que su palabra es hecha manifiesta. Y la única manera de hacer eso no es por medio de folletos, sino por medio del Espíritu Santo, obrando a través de uno. La vida de usted llega a ser la vida de él. Él está en usted. 34. Cuando los paganos adoraban a su ídolo, ellos se postraban ante el ídolo y creían que aquel ídolo les respondía, que su Dios entraba en ese ídolo y que les hablaba por ese medio. Eso es contrario. O sea, lo opuesto a lo que Dios es en realidad. Dios no obra con ídolos. Usted mismo es su instrumento. Usted se postra ante Dios y él viene y se encarna en usted. Y de allí, él le habla al pueblo. Amén. Esa es la diferencia. Él es un Dios vivo para una persona viva. No un Dios muerto para un ídolo muerto. Él es más bien un Dios vivo para un ser vivo. Y ustedes mismos llegan a ser sus testigos. Así como él nos dijo aquí. Ahora noten. Muchas personas dicen que aquello fue únicamente para los apóstoles. Él dijo aquí, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y, conjunción, estas señales seguirán a los que creyeren. 35. Hoy en día decimos que un buen miembro de la iglesia es uno que le estrecha la mano al pastor, cambia su membresía de la metodista a la bautista, o viceversa, y vive una vida regular. Ahora, nosotros que somos misioneros, vemos a aquellos paganos viviendo una vida que de ninguna manera se podría comparar con estos americanos, así llamados cristianos. Entonces, si solamente es la clase de vida que tiene valor, aquellos son tan salvos como cualquiera, y eso por un ídolo. Sus morales y cómo actúan nos dejan muy atrás y ni lograríamos pararnos en su presencia, ¿correcto? Pero no se trata de eso. Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo usted tiene que rendirse por completo y morir. Luego el Espíritu de Cristo entra en usted
Y entonces usted ya no pertenece a sí mismo, sino que es Cristo en usted, el Espíritu Santo. Pablo dijo, cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Pueden ver? Es Cristo mismo. 36. Si yo les dijese a ustedes que el espíritu de Juan Dillinger vive en mí, entonces yo estaría bien armado y sería un bandido, por cuanto esa sería la manifestación de su espíritu en mí. Si les dijese que tengo el espíritu de algún artista, esperarían verme pintado algún cuadro como artista. Esperarían verme pintando algún cuadro como artista. Perdón. Mas si les digo que soy cristiano y el espíritu de Cristo vive en mí o en usted, entonces producimos las obras de Cristo. Jesús dijo en San Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Luego acá dice, estas señales seguirán a los que creyeren. Amén. 37. A través de la edad ha habido una temporada cuando estas señales no han seguido a los creyentes. ¿Correcto? El profeta habló de esto allá en Zacarías 14:7. Él dijo, será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ahora, el sol sale en el oriente y se pone en el occidente, y no cambia, es el mismo sol. Ahora bien, cuando bajó el Espíritu Santo, Jesús, el Hijo de Dios, él vino primero en el oriente con el pueblo oriental. Y a medida que la civilización ha venido progresando con el sol, de oriente a occidente, ahora estamos en toda la costa del occidente. Si progresamos más, estaremos de nuevo en el oriente. Todo enfoca en su venida. Estamos en el tiempo del fin. Todo muestra que esto aquí se ha acabado. 38. Ahora, aquel profeta habló, y ninguna profecía debe ser interpretada privadamente, como nos dijo Jesús. Es exactamente lo que dice. Al caer la tarde habrá luz. Entonces el mismo Hijo de Dios que se mostró abiertamente con el pueblo oriental y allí mostró sus obras y sus bendiciones, fue profetizado que llegaría un día nublado, que no sería ni día ni noche, un día tenebroso y nublado, cuando uno no puede ver el sol, aunque el sol sí alumbra, algo como tenemos afuera hoy mismo, quizás más oscuro, y hemos tenido suficiente luz para poder unirnos a distintas iglesias y firmar en los registros y tantas cosas, pero en el tiempo del atardecer, ese mismo gran poder de Cristo bajaría a su iglesia, así como allá, entonces con el pueblo oriental. Pero ahora sería con el pueblo occidental, igual. Por eso deseo yo hablar sobre el tema el evangelismo en el tiempo del fin. Amén. 39. Cada edad ha tenido su mensaje y su mensajero a través de todas las edades. Cada una ha tenido su mensaje y su mensajero. Dios, en cada dispensación, ha enviado a alguien que fuera ungido con el Espíritu Santo para traer su mensaje para esa edad en particular, cada vez. Podríamos regresar un poquito y enfocar allá en el principio. Dios mismo fue el mensajero allá en el principio, para decirles a Adán y Eva, comerás de todo esto, pero no harás esto acá. Ese fue el mensaje. Y cuando el hombre sobrepasó el mensaje de la hora, eso dio entrada a la muerte y caos para toda la raza humana. En eso podemos ver el gran valor del mensaje. Y recuerden,
Lo que Eva llegó a creer no fue una negación completa y total de lo que Dios había dicho, sino más bien fue que tomaron lo que Dios dijo y le dieron una encaladura. O sea, lo interpretaron un poco mal, agregando un poquito o quitando un poquito. 40. Por esa razón, yo creo que la palabra es la verdad. Si nuestro credo y nuestra denominación no cuadra perfectamente con la palabra, entonces están errados. Y si Dios no permitió y su palabra fue tan importante que al solo citar mal una sola palabra, eso ha causado toda muerte, todo sufrimiento, todo niño llorando, todo funeral, todo sepulcro en el campo santo, toda ambulancia que jamás ha corrido, toda sangre jamás derramada, toda la vejez, todo el hambre y todos los problemas que hemos conocido. Todo eso por razón de que la palabra de Dios fue calculada mal. Si aquello ha causado todo esto, nos perdonará a nosotros aquí en el tiempo del fin si lo calculamos mal nuevamente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje, El Evangelismo en el Tiempo del Fin, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, El Evangelismo en el Tiempo del Fin, párrafo 41. Entonces vea usted. El cristianismo es un asunto muy importante. Si a raíz de una sola palabra, siendo mal usada, se han producido todos estos 6,000 años de problemas, ciertamente no volveremos allá al mal usar otra palabra. Tiene que ser exactamente con la palabra, sin la interpretación de nadie, sino exactamente lo que dice la palabra. Tantos hombres se reúnen y dicen, esto acá quiere decir esto, y allí concuerdan. Otros acá dicen otra cosa, pero dice, esto aquí es. Si Dios va a juzgar al mundo por la iglesia, entonces, ¿por cuál de ellas? Si Él va a juzgar al mundo por medio de alguna nación, ¿cuál nación? Él va a juzgar al mundo por medio de la palabra, la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese fue Cristo, la palabra de Dios hecha carne, hablada por un ser humano. 42. Ahora, en el libro del Apocalipsis, él dijo, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces ustedes pueden ver que no es solamente un caso de decir, pues sí, yo creo esto, pero no estoy seguro de aquello. Usted lo tiene que creer todito. Quizás usted no tiene suficiente fe para pararse y enfrentar la situación, pero no se pare para estorbar a otro. Muchas veces yo he dicho que quisiera tener fe para cuando mi vida termine y poder subir como Enoch, no morir, sino salir a caminar una tarde y subir a casa con Dios. Yo quisiera tener esa experiencia. Pero si no tengo esa clase de fe, tampoco voy a estorbar a otro que sí la tenga. 43. Ahora bien, estamos en el tiempo del atardecer, estudiando los mensajeros a través de las edades. Hallamos que allá en el principio, cuando un mensajero fue enviado, el solo malinterpretar una palabra o aún dudar una palabra llevaba la sentencia de aniquilación total y eterna separación de Dios.
Tal era el resultado de mal interpretar la palabra del mensajero, y el primer mensajero fue Dios mismo. Y de allí en adelante ha sido Dios hablando a través del hombre, lo cual viene siendo la palabra de Dios. Allá en el principio no había nadie por medio del cual pudo hablar, solo al que él estaba hablando. Pero ahora que Dios ya ha hecho al hombre y lo ha redimido, él ha hablado a través del hombre. Él no emplea la agencia de ningún aparato mecánico, sino que usa la agencia del humano, un hombre rendido y consagrado a Dios. 44. Como podríamos enfocar en los profetas y Sansón y los demás hasta llegar al día presente. Siempre ha sido un individuo con Dios. Como dije, cada edad tuvo su mensaje y su mensajero. Fijémonos en una edad después de la edad del Edén, solo para fijar el respaldo. Lo que le siguió a la edad del Edén fue la edad de Noé. Hace unos días yo estaba hablando en el tabernáculo de Carlsbad y les hablaba acerca de la señal del tiempo del fin. Luego el jueves prediqué sobre siendo identificado con Jesús. Y en esta mañana el evangelismo en el tiempo del fin. 45. Antes de la destrucción antidiluviana y el tiempo de la inundación, hallamos que tuvieron una civilización más avanzada que la nuestra. Yo creo que ellos tenían controlado el poder atómico y creo que eso es lo que le dio la sacudida a la Tierra y entonces quedó mal colocada en su órbita. Yo he estado en aquellos campos de hielo británicos y allí han excavado a una profundidad de 500 pies y han sacado hojas de palma, indicando que allí antes existían árboles de palma. Hace centenares de años hemos sido instruidos y sabemos que el mundo antes estaba parado recto, pero ellos allá tenían tanta ciencia y tanta inteligencia mecánica hasta que pudieron construir una pirámide, el esfinge y otras cosas, las cuales no podemos reproducir hoy en día. No tenemos la maquinaria para levantar tales piedras a tales alturas, apenas que fuera poder atómico, porque por medio del poder de la gasolina y la electricidad no se puede. Pero aquella fue otra edad mucho más avanzada que la nuestra. 46. Y en aquella edad Dios llamó a un cierto hombre llamado Noé. Era un hombre común, un campesino, y lo llamó por cuanto fue hallado piadoso en su generación. Dios lidió con ese hombre sobre el asunto, construye un arca por razón del pecado. Notamos que en aquel tiempo, nos dice la Biblia, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Eso se ha discutido por mucho tiempo, y muchos escritores piensan que esos hijos de Dios eran ángeles que habían caído y entraron en espíritu. Yo no veo cómo un hombre puede pensar así. Eso entonces haría a Satanás como creador. Satanás no es creador, sino más bien un pervertidor de la creación. Una mentira solamente es la verdad mal representada. Un adulterio es el acto correcto, pero mal formulado. Y así es exactamente el pecado. Satanás no puede crear. Él solo puede pervertir lo que ya ha sido creado. Entonces fueron los hijos de Dios, los cuales fueron los hijos de Seth, del linaje de Dios por medio de Adán, y las hijas de Caín, de Satanás. Y cuando entonces ellos vieron que éstas eran hermosas y amables, 47. Y notamos al revisar las fotografías del pasado, como de hace 100 años, digamos, cómo es que la hermosura de la mujer ha avanzado tanto sobre lo que antes era. Lean Génesis capítulo 6 para que vean. Allí dice que eran hermosas y las mujeres de hoy en día son mucho más hermosas que lo que antes eran. Es por razón de su modo de vestir y sus costumbres modernas. Eso las hace sobresalir. Yo tengo una fotografía de Peter Witt
cuando Scott Jackson, el amante secreto, la mató a puñaladas al pecho. Y entonces la nación entera fue estremecida con aquel canto de Pearl White. Supuestamente era la mujer más hermosa de todo el mundo en aquellos tiempos, pero ella sería una reliquia en la calle hoy en día, a la luz de algunas de estas mujeres. 48. Bien, volvamos a los días de Clara Bow. Cuando ella comenzó el escándalo de bajarse las medias más abajo de las rodillas y diciendo, bájenlas, niñas, bájenlas. Yo me acuerdo de eso en mi juventud, pero comparemos la fotografía de Clara Bow con algunas de las mujeres hermosas de hoy. ¿Pueden ver? Y esa es una de las señales del tiempo del fin. Jesús dijo, así como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Y hoy en día siguen desnudándose más y más. ¿Qué es eso? Las hijas de Caín. Por eso nos tienen marginados como fanáticos y maniáticos. Cuando simplemente intentamos explicar y anunciar la verdad según el Evangelio. Pero ellas siguen desmoralizándose, saliendo a la calle y actuando de esa manera. Y no se dan cuenta que en el día del juicio tendrán que dar razón. Ahora, la mujer que a propósito se viste sexualmente atractiva, y quizás usted sea tan pura como los lirios para con su esposo o para con su novio, pero cuando el inconverso caminando por la calle la ve vestida de esa manera, él la va a codiciar por cuanto usted se ha presentado ante él de esa manera. 49. No son los hijos que necesitan la paliza, sino el padre y la madre que les permiten actuar de esa manera. El problema no es la delincuencia juvenil, sino la delincuencia paterna. Y también creo que existe mucha delincuencia pastoral, porque les permiten toda clase de cosas y no les dicen nada, cuando allí está claramente en la palabra. Ahora, Jesús dijo, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, tiempo pasado, con ella en su corazón. Y cuando aquel pecador inconverso llega ante el juicio para dar razón del adulterio, se le preguntará, ¿con quién lo cometiste? Y él responderá que fue con usted, aunque usted nunca entró en el acto, pero la Biblia dice que usted es culpable de todas maneras. Entonces, ¿quién es el culpable? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es una cosa muy seria. 50. Hoy día, en esta ciudad de Jeffersonville, 99 y 90 décimos por ciento de las mujeres son culpables ante Dios. Y es igual con toda la nación. ¿Por qué? Por razón de la delincuencia en el púlpito, en no habérselos anunciado, y también la delincuencia en el hogar, permitiendo que las jóvenes salgan a la calle para actuar de esa manera. Luego dicen, pues está bien. Y eso es exactamente con lo que tuvo que contender Noé allá en su día. Las hijas de los hombres eran hermosas y los hijos de Dios las contemplaron, dando lugar a la codicia. Pero Noé, y en este punto nos podríamos quedar algunas horas, Noé era un hombre de justicia, piadoso, con integridad, y él clamó en contra de tales cosas, y a él lo clasificaron como loco. La Biblia los llama burladores. Se burlaron de él, mofándose, pero él les anunció. Está por llegar el tiempo cuando habrá una tempestad. El agua va a caer de los cielos. Y hasta esa fecha jamás había caído la lluvia. Y su evangelio no cuadraba con sus teorías científicas de aquel día, porque no había lluvia en los cielos. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos este glorioso mensaje titulado El Evangelismo en el Tiempo del Fin, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 3 de junio del año 1962. Párrafo 51 dice, para continuar,
Y hoy en día las teorías científicas de los grupos modernos, los así llamados religiosos, han intentado probar que solamente es una emoción esta cosa hermosa que tenemos llamada el Espíritu Santo. Es que no cuadra con sus teorías científicas. Pero yo quisiera hacerles esta pregunta. ¿Qué es lo que cambia a la gente? ¿Qué es lo que hace que el borracho deje de tomar? ¿Qué es lo que hace que la prostituta deje su vida tan vil? ¿Qué hace que los cánceres y las enfermedades se aparten de las personas y que se levanten sanos los sordos, los mudos, los ciegos y aún los muertos? Explíquenme eso. ¿Es esa emoción? ¿Contiene emoción? Cierto, cualquier cosa que tiene vida también tiene emoción. Y cualquier cosa que no tiene emoción está muerta. Perdonen la expresión, pero yo pienso que debemos enterrar toda esta religión donde esté faltando la emoción porque está muerta, no tiene emoción. Cualquier religión que no tenga emoción debe ser enterrada porque la religión sí es emoción, emocional. Párrafo 52. Cuando Jesús entró en la ciudad, los niños y los amigos y todos aquellos clamaron: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y los religiosos de aquel día no le podían aguantar por cuanto era demasiado emocional. Jesús dijo: Si estos callaran, las piedras clamarían. Algo tenía que clamar por cuanto la vida estaba presente. Noé experimentó cosas terribles y por fin un cierto día tuvo una prueba. Y todos aquellos que caminaban con Dios tienen pruebas. La fe de cada uno es probada. Cuando usted comienza a vivir por él, entonces todos los vecinos comienzan a hablar de usted. Todo le va a ir en contra de la corriente. Recuérdelo, porque es Dios probándolo. La Biblia dice, todo aquel que llega a Dios tiene que ser probado, castigado, criado, así como mi padre me crió a mí. Cuando yo desobedecía, él tenía los 10 mandamientos colgando sobre la puerta y era una ramita como así de largo. Y el señor Branham era un hombre bien fuerte en el abrazo. Y él nos llevaba allá afuera y nos entrenaba. Y así hace Dios. Él lo va entrenando a uno. Lo va criando por cuanto somos suyos y existe algo en el futuro para cada uno. Un hogar en la gloria. Él nos va entrenando. Cada uno que viene debe ser probado. Párrafo 53. Noé, siendo un tipo de su dispensación, tuvo una prueba. Dios le dio que se metiera en el arca. Y cuando él entró, la puerta se cerró sola. Luego, indudablemente, Noé le dijo a su familia: Vigilen bien mañana. La puerta ya se cerró en esta noche, pero por la mañana va a haber lluvia en los cielos. Recuerden, jamás habían conocido la lluvia. Y los burladores, quizás algunos de ellos eran medio creyentes, decían, vamos allá, ¿sabes? Es posible que aquel viejo tenga razón. Se quedaron parados alrededor del arca, esperando. Luego pensaron, quizás él tuvo razón. Cuando fueron al día siguiente, el sol salió tan lindo y pasó por el cielo. No cabe duda que Satanás se sentó allá arriba del arca y mirando por la ventana le habrá preguntado, ¿aún piensas que estás correcto? Y así obra el diablo con todos nosotros. Pero por cuanto sabemos que Dios ha hablado, mantengámonos fijos. No importa lo demás, quédense fijos. Párrafo 54. Pasó el segundo día. Pasó el tercer día, Noé estaba sudando, pero por fin, cuando habían pasado 7 días, y eso fue en febrero, el día 17, cuando entró, pero después de 7 días, en esa mañana, cuando despertaron, se oía el ruido de los truenos. Grandes gotas de lluvia estaban cayendo. Aquellos que habían venido a pasar uno o 2 días para averiguar. Y habían dicho, vamos a ver si algo está pasando. Para ellos ya era demasiado tarde. Ellos tocaron en la puerta, clamaron a voz alta, pero las calles se llenaron de agua y comenzó a subir por las colinas. La gente huyó para las partes altas. Trataron de subir la gente en las lanchas, pero si el barco no fue construido por Dios, entonces aquellos temblores de la tierra en aquellos días bajaron todo bajo la superficie del agua. 55 el párrafo. Usted quizás dirá,
Pues con tal que yo tenga cualquier religión, con eso tengo. No, señor. Tiene que ser una experiencia religiosa construida por Dios mismo. Cualquier otra cosa perecerá. Ahora, yo no digo esto para aparecer contrario. Solo lo digo por amor y conociendo que tendré que dar razón en aquel día y ser responsable. Si yo digo únicamente lo que él dice, entonces sí que todo está bien. Pero cuando trato de inyectar la teoría o el credo de otra persona, no lo puedo hacer porque no tengo fe en aquello. Yo únicamente creo lo que él dice. Párrafo 56. Ahora noten, dentro de poco tiempo el agua se profundizó y alcanzó los lugares más altos. Ellos tocaron en la puerta y clamaron y llamaron, pero todo en vano. Quizás unos días antes, cuando estaban metiendo los animales, puedo oír a algunos de los burladores diciendo: Ve, métete allí con tus animales hediondos. Vive con ellos si así deseas. Es igual hoy, andan diciéndole a uno lo mismo. Vivan ustedes como los antiguos, si así desean. Nosotros viviremos como nos dé la gana. Sigan, pues, sigan. Pero, oh, mi hermano, el estar seguro en el arca con la puerta cerrada, esa es la cosa. Párrafo 57. Pero Noé, allá en su día, para él le fue muy difícil en su dispensación. Porque aquella gente nunca había oído de tal cosa, pero de todas maneras llegó. Luego hallamos que después de la salvación de Noé y la tierra comenzó a reverdecer nuevamente, después de que todo aquello que respiraba había muerto, entonces hallamos que una vez más llegó la hora, cuando Dios estaba sacando a sus hijos de Egipto, y entonces apareció Moisés con la ley. Y aquello fue tan difícil de entender para la gente. Pero es que la dispensación estaba cambiando hacia una ley. Después de la ley vino Moisés tratando de... Esto les sirvió como maestro. La gente vivía como les daba la gana y entonces la ley o el ayo, como nos dice la Biblia en Gálatas 3, 24 y 25, fue instruido para que el pueblo reconociera que aquello estaba errado. Y en eso Dios le dio los 10 mandamientos. Ese fue un cambio radical y el pueblo no lo quería recibir. Párrafo 58. Bien, entonces después de Moisés vino Juan. Y después de Juan fue la dispensación donde él introdujo a Jesús. Y cuando vino Jesús intentando, traeremos la gracia, la cual en realidad fue Dios en espíritu, en la línea de espíritu manifestando su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y Jesús fue tan distinto y tan contrario a la ley. Pero es que fue una dispensación diferente, un tiempo diferente. Entonces cuando se fue Jesús, él habló de esta dispensación, la del Espíritu Santo. La vida por dentro, un testigo de él mismo, de la resurrección. Tengo muchas escrituras apuntadas, pero no tenemos tiempo para entrar en todas estas cosas. Apenas les daremos una pasada. Siempre ha sido un hecho y una pelea. Siempre cuando se está efectuando el cambio de una dispensación ya pasada a un mensaje del tiempo presente, siempre ha existido una gran pelea con el pueblo, aunque siempre ha sido claramente escritural. Pero durante el tiempo en que Dios les conceda una dispensación y algo por lo cual vivir, algo que hacer, hallamos que inmediatamente después que es concedida esta dispensación, allí los hombres de la tierra buscan algo para contrarrestar eso y de alguna manera humanizar todo el asunto. Párrafo 59. Después del tiempo de Noé y el arca, vemos inmediatamente a aquel renegado Nimrod, quien edificó su torre y dijo: Muy bien, si llega la inundación, subiremos de aquí y escaparemos. Luego Dios llegó a la escena con la ley. Es que aquella dispensación había llegado a su fin. Y la ley había hablado de Moisés y de la venida de Cristo. Pero cuando él vino, todos estaban tan anclados en las tradiciones de los padres. Tenían sus credos, sus modas y sus iglesias estaban formalizados.
Por lo tanto, fue muy difícil para Jesús cuando intentó sacudir aquel reino, a aquella iglesia, para apartarla de un credo y hacerla creer en él. Sin embargo, las escrituras claramente hablaban de este individuo desde la primera dispensación, allá en el Edén. Su simiente herirá el calcañar de la serpiente. La promesa de Jesús existía en cada una de las dispensaciones, pero cuando en realidad llegó a la escena, ellos no la reconocieron porque se encontraban tan ligados en sus credos. Sin embargo, fue la verdad escritural. Cada mensaje y su mensajero hablaba de aquel que le habría de seguir cada vez. Moisés, el profeta, anunció la venida de Jesús. Moisés dijo: "El Señor vuestro Dios os levantará profeta semejante a mí". ¿Cuántas veces hemos estudiado eso en mis mensajes alrededor del mundo, que el Mesías que estaba por venir sería un profeta? Para pues, 60 por último. Por eso fue que aquella mujer de mala fama, en oposición directa a todos los ministros, ella creyó el mensaje. Cuando Jesús estaba hablando con aquella mujer allá en Samaria, él le dijo: "Dame de beber". Y ella le respondió: "No tienes con qué sacar el agua. Además, no es nuestra costumbre que me pidas a mí, yo siendo samaritana". Y así continuó la conversación y por fin él le dijo: "Ve, llama a tu marido y ven acá". Ella le respondió: "No tengo marido". Él le dijo: "Bien has dicho, por cuanto has tenido cinco y aquel a quien ahora estás no es tu marido". Ella le respondió: "Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora nosotros sabemos que viene en camino un cambio de dispensación. Viene uno quien será ungido y será llamado el Mesías, el Cristo de Dios. Y cuando él venga, él será ese profeta". ¿Cuánto más conocía esa mujer que todos los predicadores de aquel día? Sí, Señor. Y ella en esa condición es que ella entendía las escrituras. Sin embargo, era una mujercita tan pobre, casada con cinco esposos y viviendo con el sexto. Sin embargo, ella conocía más acerca de las escrituras porque ella tomaba las escrituras solamente por su significado literal. Ella dijo: "Cuando él venga, será un profeta". ¿Y qué le dijo Jesús? "Oh, yo soy". Amén, hermanos, hermanas. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Mensaje. El evangelismo en el tiempo del fin. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de junio del año 1962. Perdón. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el evangelismo en el tiempo del fin. Párrafo 61. Entonces ella abandonó su cántaro de agua y corrió a la ciudad clamando: "Vengan y vean un hombre quien me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Ese es". Ahora, ella sabía que él venía por cuanto todos los profetas y las escrituras desde los días de Moisés, en cada una de aquellas dispensaciones, habían dicho: "Él vendrá". Y así es como sería. ¡Oh, qué cosa! Con tal que la gente de hoy pudiera ver eso. Entonces, conocerían el día en que estamos viviendo. Podrían ver que esto es la promesa de Dios para hoy. Dios mismo dijo que así sería. No hay nada errado. El gran reloj de Dios está marcando el tiempo perfectamente bien. Y aún según la ciencia, solamente faltan 3 minutos para la medianoche. Así que bien pueden ver que el reloj puede dar en la medianoche a cualquier momento. Y ya hace como 3 años que dijeron eso. 62. Estamos en el fin. Pero vean, hemos cambiado la dispensación de la antigüedad de la iglesia, de allá, en donde existía ese día nublado y tenebroso, donde solo era cuestión de unirse a una iglesia y firmar el registro, cambiado ahora a las luces del atardecer. La restauración, la venida del Espíritu Santo nuevamente sobre la tierra, otro Pentecostés, otra señal, otra cosa habría de tomar lugar,
mas el pueblo no lo cree por cuanto están tan atrincherados, igual como estaban en los días de Jesucristo. Él mismo habló de este día. Cuando él estuvo sobre la tierra, él vino exactamente según las Escrituras. Luego, él preanunció la venida de este día presente. 63. Si desean leer, está en Mateo 24. Allí Jesús habló de este día. Él dijo que los judíos se reunirían nuevamente en el último día. Dijo, cuando viereis la higuera reverdeciendo, entonces conoced que el tiempo está a la mano. Dijo, habrá perplejidad de los tiempos y angustia entre las naciones. El mar estará bramando y los corazones de los hombres desfallecerán constantemente. No dijo que sería entre las mujeres, sino que entre los hombres. Jesús no dijo que existiría ese problema entre las mujeres, sino que entre los hombres. Vean las plagas, más en aquel día, todo lo que acontecería. Esa sería la señal del tiempo del fin. Los corazones desfalleciendo, temor, perplejidad. En el Apocalipsis, cuando él le habló al profeta, hablando de este día, dijo que llegaría el tiempo cuando la iglesia estaría en una condición tibia, la edad de la iglesia de Laodicea en los últimos días. ¿Pueden ver qué es? Es Jesús en aquella edad, preanunciando el fin de esta edad. 64. Igual como fue allá en el Edén, como fue allá en el tiempo de Noé y en el tiempo de Moisés, como en el tiempo de la ley y luego en el tiempo de la gracia, y ahora en el tiempo del atardecer. Existen muchos más si tuviéramos tiempo, pero los he pasado por alto porque no nos alcanza el tiempo. Pero cada uno venía anunciando lo que vendría en la edad próxima. Pero la iglesia llegó a una condición tan eclesiástica y almidonada con sus credos, con sus dogmas y con sus creencias manufacturadas y sus teorías humanas, hasta que han pasado por alto a la palabra. Ahora, ¿pueden ver lo que será el evangelismo en el tiempo del fin? ¿Qué es? Los portadores de ese evangelio serán llamados locos. Serán tan diferentes. Así fueron en el tiempo de Noé y en toda edad. Fueron corridos de sus iglesias porque creyeron en Jesús. Cualquiera que le escuchaba a él tenía que ser excomulgado de su iglesia. Pero a él le pertenecía esa dispensación. Ese era su tiempo, la dispensación del Hijo. 65. Ahora también hallamos que el gran Espíritu Santo profetizó de eso. Si desean apuntar alguna de estas escrituras, apunten Mateo 24. Luego, segunda de Timoteo 3:1. El Espíritu Santo habla de una tremenda edad intelectual en el tiempo del fin. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué es así? Hermano José, usted ha viajado mucho conmigo aquí en esta nación y usted ha oído de las campañas en otras naciones. Yo voy al exterior y tengo reuniones de 150 a 200 mil personas, hasta medio millón. Y el pueblo allá, viendo una sola cosa de lo que están presenciando ustedes, todos los días aquí en el tabernáculo, y al verlo allá, 10 a 20 y hasta 30 mil se caen de rodillas para dar honra a Dios. Ellos lo captan. ¿Qué pasa que tales cosas no suceden aquí en América? Es un tiempo muy intelectual. Aquí desean uno que no les hable de juicio y de estas cosas, por cuanto eso les dañaría el compañerismo que tienen con sus clubes y sus logias y tantas cosas perversas a las cuales pertenecen. Por lo tanto, si su pastor mencionara tales cosas, los diáconos lo echarían y lo reemplazarían con otro, un joven, un ricky. Ustedes saben lo que quiero decir. 66, perdónenme eso, no quise decir eso, pero es que en veces se me sobrepasa el entusiasmo. Ricky,
Está bien, pero es que a mí no me gusta ese nombre. Si usted investiga ese nombre en la numerología, entonces le daría otro nombre a su hijo. Esos nombres de Ricky y Elvis, qué cosa. En tiempos pasados no tenían esos nombres. Tenían que venir y esta es la edad cuando tenían que aparecer, ¿correcto? 67. Pero el espíritu dice, ahora escuchen bien. Les estoy citando de las escrituras de Primera de Timoteo 4, 1, 97. Primera de Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y allí sigue. Miren cómo estarían, impetuosos, infatuados, creyéndose muy grandes. Perdónenme esa expresión, pero ustedes entienden lo que llamamos a uno que se cree muy grande, en todos términos de la calle. Todos lo entendemos mejor así. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 68. Me detuve ayer para contemplar la alberca que han construido allí a unas pocas cuadras de donde vivo. Y me puse a pensar de cuando un hombre, el cual es un maestro de escuela dominical, me dijo, ¿no deberían haber incluido aquello en la Biblia de cuando un hombre, el cual es un maestro de escuela dominical, me dijo, ¿no deberían haber incluido aquello en la Biblia de cuando Jesús escupió en la tierra? Eso es contrario a todas las reglas sanitarias, cuando Jesús escupió y usó ese lodo. Jesús estaba hablando y en el griego original dice, escupió en la tierra. Es que él estaba allí hablando con aquel hombre y a la vez escupiendo en la tierra. Cuando terminó de hablar, se inclinó y con la mano levantó el lodo que se había formado con el escupido y se lo aplicó a los ojos y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, enviado, y se te abrirán los ojos. Y este fue y se lavó y se le abrieron los ojos. 69. Entonces este hombre me estaba diciendo, eso no funcionaría en el día de hoy. Eso está prohibido por las reglas de sanidad. Luego ese mismo individuo llegó a su familia, su esposa y todos sus hijos a aquella alberca donde se meten todos aquellos hombres y mujeres, y eso aún en el tiempo del mes, cuando no deberían, cuando no debieran, y tanta cosa. Casi nunca se despiden para visitar al baño. Luego, todos aquellos cuerpos sucios y la inmundicia, y ellos llamándose, llenándose la boca y los ojos y todo eso. Luego quejándose de que Jesús escupió en la tierra para darle la vista a un ciego. 70. El otro día levantó a un niño que venía regresando a su casa de la alberca y me dijo, tragué un poco de esa agua y estoy más enfermo que un caballo. Quiero ir a mi casa. Quizás él esté sentado aquí en esta mañana. Vive como a unas 3 cuadras en un tráiler donde lo llevé. Me dijo, jamás voy a regresar allí. Sin embargo, eso es lo que llaman la civilización moderna. ¿Ven a dónde llegan? Existe un dicho. Se molestan con una mosca más, se tragan el camello. Ahora estoy esperando encontrarme nuevamente. Bueno, vale más dejar esas cosas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El Evangelismo en el Tiempo del Fin, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de junio del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el evangelismo en el tiempo del fin. Párrafo 71.
intelectuales, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Les estoy citando las Escrituras. El Espíritu Santo habla claramente que esto acontecería en los últimos días. Impetuosos, infatuados, teniendo apariencia de piedad, pero primero dice que serían intemperantes y aborrecedores de lo bueno, odiadores de aquellos que aman la palabra. ¿Los pueden ver? Los que no están de acuerdo con estos credos tradicionales y estas cosas son los más odiados, igual como aquellos fariseos y saduceos, los cuales odiaban a Jesús. ¿Por qué? Por cuanto él estaba contradiciendo su credo. No fue que él deseaba ser tan distinto, pero él tenía que vivir. Él era la palabra viviente. Él dijo, si yo no hago las cosas de mi padre, no me crean. 72. Y es lo mismo hoy en día. Si un hombre predica estas cosas y nada acontece, entonces algo está errado, por cuanto las Escrituras dicen que si acontecieran, cuando si suceden, muestra que es correcto. No es que el hombre esté correcto, pero la palabra es lo correcto. Pero esta es la condición a la cual hemos llegado hoy en día. Vean, amigos, es tan razonable. ¿Pueden verlo? Es que estoy edificando para mostrar el clímax del Evangelio del tiempo del fin, 73. Ahora fíjense bien en estos tiempos. Es una edad intelectual, impetuosos, infatuados, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Se quedan en la casa el miércoles por la tarde para ver esos programas tan vulgares como Yo Amo a Lucy. Y todas esas cosas con mujeres casadas 12 veces y viviendo aún con otro hombre. ¡Oh, qué cosa! Cada una de ellas es casada y divorciada, y las convierten en ídolos, como dioses. Pero les parece mejor quedarse en casa para ver esas cosas que asistir al culto de oración. Amadores de los deleites más que de Dios. Con tal de que llegue un equipo de pelota a la ciudad, ya sean los Gigantes o los Coroneles, lo que sea. Si llegaran, cerrarían las iglesias para poder asistir. Si Elvis Presley llegara por allí tocando su guitarra y girando a algún otro de esos tipos, y si llegara en la noche del miércoles, los cultos de oración quedarían cancelados. Es que son amantes de los deleites más que de Dios, arrebatados, hinchados, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, teniendo apariencia de piedad. 74. Usted dice, pero es que estos son comunistas. No, señor, son miembros de iglesias, teniendo apariencia de piedad, más que habiendo negado la eficacia de ella, tienen la apariencia de piedad y diciendo, no, Dios no hace tales cosas, esto no tiene nada de poder, usted solamente lo acepta y haga esto y aquello. No es necesario tener cambio de modo de vivir ni nada, usted solo necesita ser miembro de la iglesia, teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella, a esto se evita. Así nos dice la Biblia, porque de estos son los que se entran en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. Así dice la Biblia, exactamente. Y estamos viviendo plenamente en esa edad, pero haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por medio de estos mensajeros y testigos que hemos examinado, podemos entonces ver en cuál cosecha estamos. Mire y vea en cuál cosecha se encuentra usted en esta mañana. Él dijo que de este lado acá, estas señales seguirán a los que creyeren, aunque serán mofados y burlados como en los días de Noé. Pero acá de este otro lado aparecerán estos burladores, arrebatados, hinchados, teniendo apariencia de piedad, mas negando la misma cosa que usted está profesando. Allí puede ver usted claramente en cuál cosecha está. Estos son verdaderos mensajeros de Dios mismo. Jesús nos predijo que aquello sería Satanás con su mensaje, mas su mensajero tendría esto acá. Estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Pueden ver?
Los mensajeros de Satanás tendrían una apariencia de piedad, pero sus mensajeros tendrían estas señales: tomando serpientes, bebiendo cosas mortíferas, lanzando demonios, poniendo sus manos sobre los enfermos, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, toda clase de señales y maravillas. Ahora cada uno de nosotros estamos en una de las dos cosechas, y aquí estamos en el tiempo del fin, o qué cosa. 76. Con razón el profeta Isaías dijo: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿A dónde podríamos ir? ¿Qué pasaría si todos nos uniéramos? Se volvería peor que antes porque habría toda clase de cosas, así como están intentando ahora con el Concilio Mundial de Iglesias. Eso jamás tendrá éxito, por cuanto allí en eso tiene hasta ateos e incrédulos. La Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y en eso allá no existen ni dos que están de acuerdo. La salvación es un asunto individual entre, no la iglesia, sino entre cada individuo y Dios, caminando con la palabra, sí. Ahora, hermanos, miren esto. Yo sé que me estoy extendiendo mucho. Noten que la gran señal de la luz roja de su venida ya ha bajado, asemejándola al crucero de ferrocarril. Podría yo mostrarles muchas escrituras que tengo apuntadas aquí para probar que estamos en el tiempo del fin. Los judíos han vuelto a la Palestina. La higuera ha reverdecido. Los corazones de los hombres están falleciendo por razón del temor. Las mujeres están en un alboroto. Podría llevarlos al Apocalipsis y mostrarles que esta misma nación está caracterizada por la mujer. Tiene el número de la mujer, el número 13. Comenzamos con 13 colonias y nuestra bandera contiene 13 rayas y todo se basa en 13. Tenemos 13 estrellas en el dólar. Todo es 13 y luego la mujer, 78. No hace mucho yo estaba parado allá en Suiza y estaba hablando con unas mujeres y me dijeron: ¿cómo deseamos viajar a América para poder gozar de la libertad como las mujeres allá? Entonces les conté cómo estaba la situación y me respondieron: no deseamos eso, pero así es América. Podríamos entrar en eso y mostrar cómo es que eso debe ocurrir aquí en esta nación. Sube de donde no existe el agua, el pueblo. Sube como un cordero y tiene dos cuernitos que representan el poder civil y el poder eclesiástico. Pero estos se unen por medio del poder político. Esto se ve en el nuevo presidente que tenemos ahora, dando lugar nuevamente a Roma. 79. Yo quiero que alguna persona, ya sea teólogo o alguna persona en cualquier parte, quiero que me digan dónde nos predice la Biblia que el comunismo regirá el mundo. No teman ustedes al comunismo porque no es nada. Es una cosa falsa que Dios está utilizando para castigar a las naciones. La Biblia dice más bien que Roma es quien regirá el mundo. Repito, la Biblia dice más bien que Roma es quien regirá el mundo. Vean bien la interpretación de Daniel del sueño del rey Nabucodonosor y cómo es que cada reino y cada dispensación ha cuadrado perfectamente y allí en el fin estaba Roma. Entonces así será Roma, no será el comunismo. Ellos no tienen mucha autoridad y no van a llegar muy lejos, como nos ha dicho aquí el hermano José. Los nativos del África Central, en el corazón del África, ellos no permitirán que los gobiernen. Ya los han gobernado y basta. Ese es el problema de hoy. Ellos más bien están buscando el amor. Ellos buscan a Dios. Y siendo que el comunismo no abarca a Dios, ellos jamás lo aceptarán. Correcto. La luz roja está señalando y la barrera ha bajado. Su venida está a la mano. En Isaías capítulo 60 y versos 2 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y así es exactamente. 80. El mensajero del atardecer y también el mensaje del atardecer deben cuadrar con las condiciones del atardecer. ¿No piensan ustedes así? Este mensaje no se pudo haber predicado hace 40 años, no.
El mensajero y el mensaje del atardecer tiene que cuadrar. Allí en aquellos días quizás no hubiera funcionado, pero tiene que cuadrar perfectamente con las condiciones del tiempo del fin. Sean convertidos, crean las señales del Evangelio. Ese es el mensaje de hoy. Laven sus almas en la sangre del Cordero y crean el Evangelio, que las señales del tiempo del fin están presentes. Se ha estado efectuando la siembra del Evangelio. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, el evangelismo en el tiempo del fin, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 3 de junio del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 81, dice, hablan tanto de reforma, y yo estoy de acuerdo en eso. Por ejemplo, los evangélicos reformados, reformado significa estar limpio. Y yo creo que necesitamos una buena limpiada de nuestra incredulidad y creer el Evangelio. Sí, aún existen muchas dudas y sospechas personales. Reforma, aún en las traducciones del griego donde dice arrepentíos. Eso quiere decir reformar, y reformar significa limpiar todo el pasado y llegar a creer el Evangelio en su poder y su manifestación. Estas señales seguirán, nos dicen, sí, pero solo fue para aquella edad. Pero él dijo, hasta el fin del mundo. Ahora, solo uno de los dos es el correcto. Si el incrédulo dice que eso fue solo para los apóstoles, más Jesús mismo dijo que es hasta el fin del mundo. Entonces yo prefiero creer su palabra, eso es lo correcto. 82. Dios desea que su pueblo sea un pueblo separado de la incredulidad y también de los incrédulos. Muchos de ustedes están errando en este punto, permitiendo que sus hijos jueguen con cualquier Oswald. Ahora, yo no deseo ser diferente y almidonado y así, y aparecer como un fanático. Esa no es mi intención. Pero averigüe bien usted con quién está saliendo su hija de noche. Quizás usted la ha criado en una forma tan santa allí en la iglesia, pero de repente ella sale con un Oswald o alguno de ellos y él es un ateo incrédulo. Al poco tiempo la vida de la joven ha quedado arruinada y usted ni sabe nada de él. Luego él se casa con ella y vea usted a dónde están sus hijos y sus nietos. ¡Tengan cuidado! Dios desea que su pueblo sea separado. Párrafo 83. Lea usted Éxodo 34:12 y vea lo que Dios le dijo a Israel. Les dijo, cuando entren a aquella tierra, limpien todo lo que está allí y no tengan nada que ver con esas cosas. También en Josué 23:12. Vean lo que dijo Josué. Ahora Dios los ha traído a esta tierra tan buena, así como la iglesia de hoy en día, y les preguntó, ¿les gusta? Respondieron, amén, sí, nos gusta. Muy bien, pero aquí todavía existe un remanente de incrédulos y no quiere que tenga nada que ver con ellos. No se anden juntando con ellos. Y hermanita, si ese joven te quiere llevar a la cantina para amigablemente compartir una bebida, apártate de él. Y la misma advertencia sirve para ustedes jóvenes con la mujercita que intentaría lo mismo. Apártense de tales. Ahora seguramente van a decir, el hermano Branham es un anticuado. Pero algún día, cuando hayan caminado por la senda por donde yo he caminado, entonces descubrirán que eso es correcto. Sí, señor. 84. ¿Cuántas veces he visto yo en las entrevistas personales a la joven confesando esa desgracia y esa cicatriz ella la lleva hasta la muerte? Y muchas veces me dicen que fueron criadas en un lindo hogar cristiano, pero sucedió esto. Salió con un joven y él era tan guapo que ella no pudo despegarse de él. Y de repente él estaba fumando y teniendo su botella y comenzaron a tomar y así fue. Y ahora ella se encuentra en la desgracia. Es una cosa lamentable y uno lo ve de ambos lados. Entonces, apártense, sepárense. Sea usted amigable y bondadoso con todo mundo, pero no sea partidario de sus pecados. Manténganse lejos de eso. Sí, señor.
85. Y amigos, siempre son los líderes que cuando llega el tiempo del cambio en estas dispensaciones, son los líderes que tienen a la gente toda enredada. No ha sido tanta la culpa del pueblo. Si el Evangelio se hubiera mantenido firme en el púlpito donde debiera estar, como hace poco cuando yo estaba hablando con los luteranos allá en el Colegio Betania, él me preguntó: hermano Branham, ¿qué cree usted que tenemos? ¿Qué diferencia hay entre estos pentecostales que usted menciona y nosotros los luteranos? Le respondí: la iglesia pentecostal es la forma avanzada de la iglesia luterana. Correcto. Si ustedes se hubieran quedado en donde debieran haberse quedado, entonces también fueran pentecostales. Hoy en la mañana escuché a alguien que decía: todos los cristianos comenzaron en Roma. Deseo que alguien me pruebe eso a mí. Admito que todas las denominaciones comenzaron en Roma, pero los cristianos comenzaron en Jerusalén. Para 86. Entonces, si la jerarquía católica desea que todos volvamos a la madre del cristianismo, estoy muy de acuerdo. Volvamos a Pentecostés para todos recibir el Espíritu Santo. En eso sí estoy de acuerdo, pero eso no vino de Roma, vino más bien de Pentecostés. La iglesia no fue inaugurada en Roma, sino más bien en el día de Pentecostés, no bajo sus dogmas, sino bajo el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que estoy procurando decir si es que vamos a volver. Bien, volvamos al principio. No a la denominación, porque no pasaríamos de Roma, porque ellos fueron los primeros en tener organización o denominación. Y ella es la madre de todas las demás, así nos dice la Biblia en Apocalipsis 17. Ella misma es una prostituta y la madre de rameras, sus hijas. Así nos dice la Biblia. Jesucristo dijo que la iglesia católica romana era una prostituta y todas sus hijas protestantes eran rameras juntamente con ella. Y también dijo: salid de entre ellas, oh pueblo mío, para que no seáis partidarios de sus pecados y yo os recibiré. Y para mí seréis hijos e hijas. Así lo tiene usted muy claro, teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de la misma. Párrafo 87. Y ustedes, metodistas tan preciosos como antes, tenían entre ustedes el poder de Dios. En la ocasión cuando fui a Londres, Inglaterra, para orar por el rey Jorge, me puse el manto de Juan Wesley. Y me llevaron a la capilla de Wesley, en donde él les predicaba a 1.500 personas cada madrugada a las 5, antes que los hombres entraran al trabajo. Me senté en la silla en donde él convirtió a este peleador de gallos. Subí a su púlpito, entré a orar en la habitación de donde subió al cielo, y pensé: si Juan solamente supiera lo que esta iglesia metodista ha hecho, él daría vueltas en el sepulcro. Cuando antes oraban por los enfermos y tenían grandes señales, me paré junto a un momento donde está un árbol, donde Juan Wesley estaba predicando la sanidad divina un cierto día. Y algunos miembros de la iglesia anglicana, la iglesia que domina en Inglaterra, soltaron un zorro y unos perros y con eso se desparramó la congregación del hermano Juan. Ahora Juan nunca pesó más de 110 libras en toda su vida. Pero en esa ocasión se dio la media vuelta y con el dedo apuntando al culpable dijo: ¡Oh hipócrita! El sol no se pondrá sobre ti tres veces sin que me mandes a buscar para orar por ti. Y aquel individuo murió en esa misma tarde con calambres en todo el cuerpo y rogando que Juan viniera a orar por él. Y allí murió. Oh, si ustedes metodistas fueran metodistas de ese calibre, entonces serían pentecostales. Párrafo 88. ¿Y qué de ustedes, los bautistas? Se reúnen en la iglesia por unos cuantos momentos y si el predicador se extiende más de 15 minutos ya lo quieren excomulgar. Juan Smith, el fundador de la iglesia bautista, en veces oraba toda la noche y clamando por los pecados del pueblo hasta que sus ojos se les hinchaban y se les cerraban por tanto llorar. Y entonces su esposa lo guiaba a la mesa y le daba el desayuno con una cuchara. Pero ahora no pueden orar ni 15 minutos. ¿Qué pasa? Es que le han mezclado muchas tradiciones. Pero el mensaje sigue adelante. Israel venía siguiendo en la columna de fuego. Donde se detenía la columna, allí se paraban ellos. Y cuando continuaba, entonces ellos se marchaban. Y la columna de fuego está avanzando. Sí. 89, párrafo. Y hallamos que los culpables son los líderes. Los líderes siempre han sido los más mezclados.
Fijémonos en Datán, allá en la Biblia, en la dispensación de Moisés, bajo la ley. Él era quien guiaba a la multitud de gente mezclada. Datán fue Coré cuando Dios levantó a su profeta Moisés, quien tenía la palabra del Señor, y tenía 2,5 millones de gente allá en aquel desierto. Entonces se le acercó Jetro y le dijo: Moisés, esta carga es demasiada, te va a matar. Dios tomó parte del espíritu de Moisés y lo colocó sobre 70 ancianos, y ellos profetizaron, y eso no le afectó nada a Moisés. Pero Moisés aún tenía la última palabra, por cuanto él tenía el así dice el Señor. Párrafo 90. Por último. Uno no puede obrar bajo un grupo de hombres. Yo reto a cualquiera que me muestre cuándo fue que Dios usó un grupo de hombres. Él más bien usa un solo hombre, exactamente un hombre a la vez, porque dos hombres tendrán dos opiniones, un solo hombre, exactamente la verdad. Noten bien que en cada dispensación ha sido de esa manera. Así ha sido cada vez. Allí estaba parado Moisés. ¿Y saben ustedes lo que dijo Coré? Dijo: Moisés cree que solo él puede predicar, solo él tiene el mensaje. Sí, todos sabemos que la columna de fuego siempre está sobre él, sabemos que la luz le sigue, sabemos todo eso, pero él piensa que solo él tiene el mensaje, pero esa no fue la intención de Moisés. Él no quiso que se entendiera de esa manera. Lo que intentaba hacer era de corregir al pueblo. Habían ideas de más y uno tiene que poner atención en algo. ¿Y qué pasó? Dios dijo: Sepárate de él, y yo abriré la tierra y acabaré con él y su congregación. En eso se abrió la tierra y salió fuego y todos aquellos perecieron. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo a través de la lectura. Mensaje: El evangelismo en el tiempo del fin, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 3 de junio del año 1962. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 100. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje. El evangelismo en el tiempo del fin. Harrison 91. Los líderes son los que causaron los problemas entre el pueblo. Si no fuera de esa manera, nosotros podríamos llegar a esta ciudad y toda iglesia y toda congregación se juntarían. A muy poco tiempo se cerrarían todas las despensas de licores. Esta ciudad estaría tan libre de licor que un contrabandista de licores se tendría que cebar por media hora para conseguir suficiente humedad para escupir. ¿Entienden? Pues sería tan... Oh, perdónenme, no debiera haber dicho eso, pero lo que quiero decir es esto. Estamos muy desparramados, pero son los líderes. Dios puede entrar para hacer algo, pero los líderes de estos grupitos temen tanto que algo se va a perder, que se apartan de lo que está sucediendo en lugar de aceptar el mensaje de Dios. Fueron los líderes allá en los días de Noé, fueron los líderes en los días de Moisés, fueron los líderes en los días de Jesús y son los líderes en este día del Espíritu Santo. Esta multitud mezclada de toda clase de gente me dicen: Oh, permita que las mujeres hagan esto. ¿Por qué siempre está usted hablando en contra de ellas? 92. Como he dicho antes, y creo que fue aquí mismo,
Y es que siempre estoy procurando que mis hermanas se pongan en la línea. Ellas son el blanco y han sido el blanco en toda edad. Satanás las ha usado desde el huerto del Edén. Y cuando la Biblia nos muestra en particular a América y sus mujeres en los últimos días, entonces yo comienzo a martillar. Y alguien me dijo, hermano Branham, el pueblo lo honra a usted como un profeta. Le respondí, no lo soy. Pero es que le tienen a usted esa reverencia. ¿Por qué no les enseña mejor usted a esta gente cómo recibir los grandes dones espirituales? Enséñeles esas cosas. Sabemos que Dios lidia con usted. Entonces, ¿por qué no les instruye usted a las mujeres en lugar de siempre estar cortando? Le dije, yo les he predicado por 31 años. ¿Y cómo puedo yo enseñarles álgebra cuando ni siquiera han aprendido el abecedario? ¿Por qué es que ellas no se ponen en la línea para portarse como damas? ¿Por qué siguen ellas actuando de esta manera? ¿Cómo puede uno instruirles en cosas espirituales cuando ni siquiera pueden creer las cosas naturales? ¿Cómo puedo instruirles en esas cosas? Ahora bien, cuando la iglesia sube a ese nivel, entonces se les puede instruir en ese nivel. ¿Cómo recibir los dones de Dios y cómo manifestar los dones y estas cosas? Pero el Espíritu Santo jamás permitirá que eso suceda hasta que el corazón no esté bien y preparado para recibirlo. 93. Gracias a Dios que está allí como una gran presión. No vaya usted a temer que habrá demasiados. Usted no puede agotar a Dios. ¿Puede usted imaginarse una rata o un ratoncito así de largo allá en los tremendos graneros de Egipto diciendo, vale más que me coma solo un grano cada día, porque posiblemente esto se vaya a acabar antes de la próxima cosecha? ¿Puede usted imaginarse un pececito de este tamaño nadando allá por el océano y diciendo, vale más que tome de esta agua con mucho cuidado, porque posiblemente se me acabe? Asimismo sería el intentar agotar la bondad y la misericordia de Dios que Él tiene para con su pueblo. Él desea bendecirte. Él está listo y está presionando. ¿Puede usted imaginarse la presión que habría en la salida de un tubo de 4 pies de diámetro en la cual se habrán colocado todas las aguas de todos los océanos? Estaría buscando cualquier pequeña fractura por donde salir. Y así mismo es con la presión del Espíritu Santo, deseando bajar en cada vida. 94. Pero no están dispuestos. Siendo que aman los credos más que a Dios, uno tiene que deshacerse por completo de las cosas del mundo y creer a Dios. Y eso no puede ser negado. Ustedes lo han visto año tras año y vez tras vez. Y aún aquí mi amigo José ha dicho, esto no ha fallado ni una sola vez. Tiene que ser Dios. Y lo que es más, esta es la promesa de Dios para el día presente. No soy yo. Yo no soy la promesa de Dios. Yo solo soy un hombre, pero estoy hablando de su Espíritu Santo. Esa es la promesa del día para quien quiera en cualquier lugar. 95. Entonces hallamos que ellos fueron los culpables. Y tomaremos a Balaán, por ejemplo. Él vino e instruyó al pueblo en su propia doctrina. Entonces ellos dijeron, vean, todos somos creyentes, todos somos nietos de Lot. Moab allá también dijo, todos somos iguales. Y en eso él causó que se mezclaran, dando lugar a los casamientos entre las razas. Él fue la causa de que aquellas hermosas mujeres moabitas, todas pintadas, se mezclaran. Él vino por acá y les dijo a estos hijos de Dios que todos eran iguales. Dijo, a pesar de todo,
Dios es el mismo Dios de todas las razas. Todo está bien. Y Él los casó. A raíz de eso, Dios trazó una línea de separación y mandó que dejasen sus hogares y todo. ¿Qué era? ¿Entienden? Fue lo mismo que ocurrió allá antes del diluvio. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y las codiciaron y tomaron para sí mujeres, lo mismo ocurrió allá entonces. Y lo mismo está ocurriendo ahora mismo. Una vez más, es lo mismo. Ustedes debieran verlo. Cada generación fija las condiciones para la próxima. Y aquí está, lo estamos viendo. Entonces sabemos que es lo mismo, por cuanto la Biblia nos declara que es igual como fue. Muy bien, y todo eso da razón del día en que estamos viviendo. 96. Ahora, el llamado de hoy en día, lo único que tiene importancia entre las iglesias hoy en día es la membresía. Solo se interesan por más miembros. Todos conocemos aquel dicho de los bautistas en 1944. Tendremos otro millón en el 44. Conocemos a nuestro precioso y bondadoso hermano Billy Graham. Vemos su lugar en las Escrituras, donde él se reúne y lo que hace. Pero siempre se trata de decisiones. Tanto más cuantos hicieron decisiones. Solo denominación es todo lo que desean. Así fue también en los días de Jesús. Igual, no eran hombres malos, sino solamente ciegos. Ciegos a la verdad. Jesús mismo les dijo, fariseos y saduceos, ciegos. Tantas cosas que hacen. ¿Y qué dijo él que hacían? Escribas y fariseos, estáis ciegos. No dijo, son pecadores. Eran pecadores, pero hay que ver lo que nosotros llamamos pecado. Ahora, nosotros llamamos pecado el cometer adulterio, fumar, mintiendo, robando y cosas semejantes. A eso llamamos pecado, pero eso no es pecado. Esos son los atributos de incredulidad. La Biblia dice, el que no cree, este ya ha sido condenado. Pecado es incredulidad en la palabra. 97. Fíjense en aquellos hombres. Eran tan santos. Moralmente usted no podría decir nada en contra. Sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, todos eran sacerdotes y guardaban la ley y las tradiciones de los ancianos y de los padres al pie de la letra por todas las generaciones. En ellos no existía ni una sola mancha, porque si hubiera entonces serían apedreados. Eran hombres buenos, y Jesús les dijo, sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque no reconocieron el mensaje, la palabra. Él allí estaba presente, y ellos decían, la intención de este hombre es de dividir nuestras iglesias. Él les respondió, ¿qué fariseos y saduceos más ciegos? Y dijo, ¿recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito? ¿Qué cosas no hacéis para conseguir un solo miembro? Y cuando lográis hacerlo, llegar a vuestra denominación, este es entonces dos veces más hijo del infierno que cuando estaba allá afuera. Eso es exactamente lo que dijo Jesús. 98. Y si existe algo que en realidad es injusto e impío, es el acto de tomar un miembro de la iglesia con sus ideas tan anticuadas, el cual piensa que está tan correcto y que no puede ver nada sino a través de sus propios lentes. Ahora, no estoy criticando, pero bueno, sí estoy criticando. Eso es exactamente la verdad. Y Jesús dijo, sois dos veces más hijo del infierno que cuando comenzasteis. Ahora, cuando consideramos una iglesia, y no importa cuántos miembros pueda haber en la iglesia, pero los vemos saliendo a los hipódromos,
y las mujeres paradas en las calles vestidas en estos pantaloncitos y a la vez cantando en el coro. Eso allí es el tropiezo más grande para el incrédulo, ¿correcto? Se espera que los que se dicen ser cristianos, cuando menos que lleven una vida decente y que sean una persona distinta que antes, eso les sirve más bien de mal ejemplo, les sirve de tropiezo, les sirve de hipócrita. Eso es 10 veces peor de lo que era antes. Sería mejor que aún estuviera allá como antes. 99. Cuando uno viene y dice, pues ellos viven igual que yo. Correcto. Yo veo que estamos casi iguales. Y allí está el tropiezo. Correcto. Si un incrédulo llegara y dijera, Jesús dijo esto aquí, y uno de estos le respondería, pero eso no es para nosotros, y no quiere decir así como dice. Él no quiso decir eso de esa manera. Eso fue para otra edad. ¡Qué incrédulo más tremendo! ¿Qué le pasa a usted? Usted con eso le ha puesto una piedra de tropiezo en el camino de esa persona. Párrafo 100. En los Salmos, David dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. No ande usted así, metiéndose en el camino del impío, ni debe sentarse en consejo con los malos, mofándose de los justos y comentando que fue una forma de piedad, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Tal persona ama ponerla por obra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Llegará a acontecer exactamente. Esa es la clase de iglesia que Dios desea. No estos ciegos, guías de ciegos. Y en estos últimos días, tantos mofadores que han llegado a la escena. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio del culto y, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Evangelismo en el Tiempo del Fin, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 3 de junio del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este maravilloso tiempo, tiempo glorioso que tú nos has enviado a existencia, Señor. Tú dijiste en Amós 3:7 que porque no hará nada el Señor, sino que sin que se revele su secreto a sus siervos, los profetas. Oh, Padre amado, entonces esa es la razón, es el motivo, Señor, que vino nuestro profeta, abrió los 7 sellos, abrió todos los misterios que estaba escrito en la Biblia, oh Padre. Apocalipsis 10:7 ha entrado en la escena. Nuestro profeta mensajero gentil se fue de la escena, pero ha quedado, Señor, este alimento, porque tú mismo le ordenaste que alimenta este alimento para la futura generación, una novia predestinada, Señor, que se cumplirá, entrará en la escena y cumplirá todo el programa, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde hemos captado tu mensaje glorioso, Señor. Cómo es el Evangelio en el tiempo del fin, glorioso tiempo, glorioso mensaje que tú nos has enviado a existencia, a vivir en este último tiempo, Padre. Entonces, si Dios permite, si tú permites, Padre amado, el día de mañana continuaremos con este compañerismo, esto es la lectura, el alimento espiritual para vuestras almas, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo.
Una fuente de agua y vida.
solo en